Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les voy a enseñar a tejer una bufanda de moñito pero a ganchillo. Subí hace días una en agujas y muchas de ustedes me pidieron que la tejera también en gancho porque muchas no les gusta o no saben tejer agujas. Entonces yo tengo esta que tiene muchos años que la tejo, la usaba mucho, bueno, la enseñaba a hacer mucho en la clase que yo tenía anterior hace muchos años con mis alumnas y les encantaba. Miren, tiene doble la hoja, está preciosa, se teje de una sola pieza, está bien bonita y está bien fácil. Yo sé que muchas de ustedes ya se están preparando para sus regalos o mis tejiamigas que tejen para vender. Esta es una muy bonita opción porque son prendas rápidas, fáciles y que pueden vender, que son unitalla, ¿verdad? Miren, es un moñito que se dobla así y se pone muy fácil aquí en lo doble que ponemos y metemos la hoja, ¿sí? Yo la hice en este color, pero ustedes la van a poder hacer en el color que quieran. Vean qué bonita, se la pueden poner de lado. Vean, se ve muy elegante. Saben que así con un saco o eso, nada más para cubrirse el cuello o la garganta, el pecho, queda preciosa. Se la pueden poner para abajo. Y también saben que para los niños queda preciosa, para las niñas. Esto lo van a hacer más corto y les va a quedar muy bonito. Bueno, pues si les gusta, cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta bufanda vamos a ocupar 150 gramos de un estambre acrílico delgado. Este viene en ovillos de 250 o también lo pueden encontrar de 100 gramos. Y vamos a ocupar un ganchillo del número 3,5. Bueno, pues ahora sí, empezamos. Recuerden que esta bufanda es unitalla. Esta bufandita la vamos a iniciar tejiendo con 18 cadenitas. Vamos a iniciar. La primera, acuérdense que la apretamos y vamos a contar 18 flojitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tomamos la última, tejemos dos más, lazada y nos vamos al siguiente. En este caso serían contando del gancho para abajo. En la cuarta prendemos y vamos a tejer un punto alto, lo vamos a tejer en dos sacadas, lazada y en el siguiente punto, y así nos vamos a ir tejiendo un punto en cada cadenita. Al final tenemos que tener los 18 puntos. Ya tengo mis 18 puntos, volteamos y vamos a tejer una lazadita, vamos a jalar y vamos a tomar nuestro punto en relieve por arriba. Vamos a tomar dos por enfrente y dos por la parte de atrás. Vamos a tejer como un tipo resorte, pero con dos puntos por enfrente y dos puntos por atrás de nuestro tejido. Ahora nos toca enfrente. Es como si hiciéramos un hilván, ¿ya vieron? Miren, como si hiciéramos un hilván. Ahora por atrás. Y así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta. Ay, ya se me enredó el estambre. A ver, miren, el último punto también lo tomamos en relieve. Ahí está. Volteamos nuestro tejido, nada más jalamos un poquito y empezamos a tejer. Los puntos que están por abajo los vamos a tomar por abajo y los que están por arriba, por arriba. El primer punto lo vamos a tomar así, hacia acá, para que no nos cueste trabajo, ¿sí? Y ya todos los demás van hacia la izquierda. Y así nos vamos a ir tejiendo, hermosas, hasta que tengamos 17 vueltas. Ya con esta serían la tercera. Miren, vamos a contar así. Esta sería una vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas. Vamos a doblar y vamos a cerrar. Fíjense, vamos a cerrar este punto con este punto, ¿sí? Y tejemos un medio punto. Ahora el que sigue, este con este. Este con este. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar. Tienen que contar que sean 18 puntos. ¿Se acuerdan que tejimos 18 puntos? Por eso tengan mucho cuidado de no saltarse ninguno o no brincarse ninguno, ¿sale? Entonces tejemos y los contamos, que sean 18. Este con el último y ya serían los 18, ¿sí? Ya tenemos esta que es la primera parte de la bufanda. Vamos a cortar nuestro hilo porque nos vamos a ir a tejer al lado contrario. Vamos a doblar exactamente y vamos a contar que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la número 8 vamos a amarrar el hilo. Vamos a hacer un nudito y sobre esta vuelta vamos a empezar a tejer. Fíjense, vamos a tomar aquí y vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenitas, tomando este punto, un medio punto. 1, 2, 3 cadenitas y en el siguiente medio punto. 1, 2, 3 cadenitas, el siguiente medio punto, váyanse derechitas, 1, 2 y 3, medio punto, 1, 2, 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 3 y medio punto. Vamos a contar cuántos arcos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, me faltó uno. Tienen que quedar 9. ¿Sí? Entonces ahora sí contamos. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ahora volteamos nuestro tejido y vamos a tejer de este otro lado igual. 3 cadenas. Bueno, primero nos vamos con un punto. Un medio punto y empezamos 3 cadenitas y medio punto. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado, y fijándonos que tengamos los mismos arcos que nos quedaron en la vuelta pasada, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9. Bueno, ahora nos damos la vuelta. Vean cómo ya nos quedó de los dos lados, tanto de este lado como de este. Vamos a empezar a tejer hacia alrededor, ocupando los dos lados. Nos vamos a pasar con un punto deslizado y vamos a hacer un punto piña. Es 1, 2 y 3. Sacamos y cerramos. 2 cadenas y nuevamente otro punto piña, punto puff. 2 y 3. Sacamos, sellamos y 1, 2 y 3 cadenitas. Y fíjense, nos vamos a pasar 1, 2, 3 y en la número 4 vamos a tejer 12 puntos altos. 1, todos en el mismo punto. 2, 3 y 12. Ya tengo mis 12 puntos altos. Nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. Nos brincamos 3 arcos, 1, 2, 3. En el cuarto volvemos a tejer 2 puntos piña, 2 y 3. Sacamos, sellamos, 2 cadenitas. 1, 2 y 3. Sellamos. Ahora, una cadena únicamente y nos pasamos al otro lado, al primer arco. Vamos a tejer 2 puntos puff o 2 puntos piña. 2 cadenas, nuevamente otro punto igual, 1, 2 y 3. ¿Sí? 3 cadenitas y nuevamente vamos a tejer lo mismo que en el otro lado, 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a tejer 12 puntos altos, 1, 2, 12 puntos igual que en el otro lado y 3 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo que son 3 puntos, 1, 2, 3, dejamos 3 arcos y nuevamente 2 puntos piña en el mismo lugar, ¿sí? 2 cadenitas y nuevamente otro, 1, 2, 3, sacamos, sellamos. Una cadenita únicamente y nos pasamos al siguiente punto, ¿sí? A la siguiente que sería acá. Volvemos a tejer lo mismo que tejimos, vamos a tejerlo nuevamente. 1, 2, 3, cerramos, ay Dios mío, cerramos, 2 cadenitas, nuevamente otro punto piña, 1, 2, 3, 3 cadenas, siempre van a ser 3 cadenas y volvemos a tejer pero en realce, fíjense, levantando nuestro punto y vamos a tejer nuevamente 12 puntos, ¿sí? Vamos a tejer lo mismo de este lado y lo mismo del lado de atrás. Nos vemos cuando lleguemos acá. Todos los puntos van a ser igual, 12 puntos en realce, los puntos puff, 12 y terminamos, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta y ya me está quedando de esta forma. Ahora, las siguientes vueltas van a ser igual. Vamos a tejer los 2 puntos piña de cada lado. Vamos a tejer 3 cadenitas de separación. Lo único que va a cambiar es que vamos a ir disminuyendo los puntos que tenemos en la parte de en medio, de la piñita de en medio, esa es la que va a ir reduciendo, ¿sí? 2 y 3. Quiero enseñarles cómo. Y 3. Y fíjense, ahora vamos a dejar un punto de cada lado. Vamos a empezar a tejer acá. Y ahora, en lugar de tener 12 puntos, vamos a tener 10. Y en la otra vuelta vamos a tener 8. Y luego 6. Y luego 4, hasta llegar a 4, ahí nos vemos para que les diga cómo vamos a terminar, ¿sí? Entonces vamos a hacer toda la vuelta con un punto menos y lo mismo tejemos acá. Cerramos la vuelta, volvemos a subir y nos volvemos a comer otro punto. Cuando ya tengamos 4 puntos en esta piñita que se va a formar acá, ahí nos vemos para que les diga cómo vamos a cerrar. Se va a hacer una hoja hermosa, van a ver, les va a quedar muy, muy lindo. Y y tiene que estar formada de los dos lados. Lo mismo que tejan de este lado, lo tienen que tejer en el otro lado, ¿sí? 3 cadenitas, miren, aquí ya dejé mi punto vacío y entonces me voy a mis puntos piñas, ¿sí? Bueno, pues vamos a tejerlo y nos vemos para que les diga cómo terminar esta linda hoja. Vean qué bonita va quedando. Miren, ya fui disminuyendo un punto menos en cada vuelta y ya llegué a 4. Tengo de los dos lados 4 puntos. Vean qué bonito va quedando. Va quedando como doble, queda preciosa esta bufanda. Ahora, vamos a tejer lo mismo. Nuestros puntos piña, las 3 cadenitas, todo lo que hemos tejido, igual, así, igualito. 1, 2 y 3. 2 cadenas, punto piña, 1, 2 y 3. tres cadenas. Ay, se me atoró aquí el estambre. Ay, Dios mío. Tres cadenitas. Y ahora miren, aquí nos tocaría dejar este y este. Entonces nada más tenemos dos. Vamos a tejer el primer punto dejando en espera el último paso y nuevamente sacamos. Y ya que tenemos nuestros dos puntos así, los vamos a juntar para que nos quede bien el piquito, ¿ya vieron? Vamos a hacerlo nuevamente del otro lado. Tres cadenitas, vamos a tejer los puntos piña. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acuérdense que aquí para pasarnos al otro lado nada más es una cadena para que nos queden juntitos. Sellamos dos cadenitas y vamos acá. 1, 2 y 3. Tres cadenitas. A ver, vamos a hacer nuevamente los dos puntos que nos quedan. Sacamos una parte, dejamos en espera, nuevamente dejamos en espera, sacamos los dos juntos y tres cadenitas, ¿sí? Y vean qué bonito queda. Bueno, ahora vamos a tejer la última parte de nuestra vuelta y vamos a iniciar tejiendo la siguiente. Déjenme terminar esta. Aquí está ya. ¿Sí? Fíjense cómo vamos. Se ve muy lindo, se ve muy bonito. Ahora vamos a tejer estos dos puntos piña y nos venimos a tejer estos otros puntos piña sin hacer cadenitas, ¿sale? 1, 2 y 3. Sacamos, cerramos dos cadenas, nuevamente el otro punto, 1, 2, 3. Calculen que nos vayan quedando del mismo tamaño y sin tejer cadenas nos vamos al siguiente. 1, 2, 3. Cerramos dos cadenitas y nuevamente, ¿sí? Y así vamos a tejer del otro lado igual. Una cadenita y nos pasamos de este lado. 1, 2 y 3. Sacamos, cerramos dos cadenas y nuevamente. Fíjense que esta bufanda yo la ponía en mi clase cuando daba clases de tejido. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo les gustaba? Y miren qué raro, no, nunca la había yo subido. Ayer que me puse a buscar, que me pidieron una bufanda así, pero en ganchillo. Y dije, mira, no la había yo subido y tantos años que la tejí. Me la sé súper de memoria. 2 y 3. Dos cadenitas y nuevamente 1, 2, 3. Y cerramos. Ahora vamos a tejer la siguiente vuelta. Fíjense ya cómo nos quedó. Muy lindo. Vamos a tejer, fíjense, vamos a unir tanto la parte de atrás como la de adelante, tomando nuestro punto piña, las dos partes, ¿sale? Para cerrar. Hacemos lazadita. 1, 2 y 3. Y sin terminar nos vamos al siguiente. 1, 2 y 3. Sacamos los dos puntos piña y sellamos. Y miren, esto sería la punta y con esto cerraríamos la parte de nuestra piña. Vean qué bonito quedó, quedó muy levantadito, quedó muy lindo. Ahora sí cortamos. Y ya terminamos esta que es la segunda parte de nuestra bufanda. Esta sería la primera parte, esta sería la segunda parte. Y ahora nos vamos a tejer a este lado de acá. Vamos a amarrar el hilo en el primer punto. Siempre hay que dejar las colitas largas para que las podamos rematar, ¿sí? Entonces tejemos 3 cadenitas y vamos a tejer en cada punto 2 puntos. ¿Se acuerdan que eran 18 puntos? Bueno, como vamos a tejer todos los puntos dobles, al final tenemos que tener 36. Entonces, cuenten, le hagan cuenta para que tengan lo doble de puntos. Miren, 2 en cada hoyito hasta terminar. Miren, ya tengo 36 puntos. Ahora sí vamos a voltear el tejido y vamos a tejer la misma puntada que tejimos acá, ¿se acuerdan? Que era como puntada de resorte, que al final nos queda como si fuera un punto inglés. El primer punto nada más subimos 2 cadenas y vamos a tomar el siguiente por enfrente. Ahora los 2 que siguen los vamos a tomar por atrás. Los 2 que siguen por enfrente. ¿Se acuerdan? Lo mismo que tejimos en esta parte de acá, lo vamos a tejer acá, pero ya con 36 puntos. Nos vamos a seguir tejiendo una tira larga que dé vuelta al cuello. Ahora les digo yo con cuántas vueltas me quedé. Me voy a ir tejiendo hasta tener una tira larga. Acuérdense que en la siguiente vuelta los que van por enfrente y los que van por atrás, ¿sí? Bueno, cuando tengamos nuestra tira larga, ahí nos vemos para seguir tejiendo. Me encantó. Miren, ya tengo lo largo que necesito. Son 45 vueltas y en centímetros son 50 centímetros, lo que debe de medir la tirita que necesitamos. Ustedes míransela, vean si de esa forma les queda o le aumentan un poquito más, ¿sí? Bueno, ahora vamos a disminuir los puntos. ¿Se acuerdan que los aumentamos a lo doble? Ahora los vamos a disminuir a la mitad. Entonces, vamos a disminuir de esta forma. Vamos a tejer una vuelta tomando los 2 puntos. Ahora los 2 puntos por atrás. En lugar de tomar uno y uno, tomamos los 2 para que de esta forma también podamos reducir, ¿sí? Vamos a tener nuevamente 18 puntos al final. Bueno, miren, ya volví a reducir y ya tengo 18 puntos. Ahora vamos a tejer 7 vueltas únicamente con estos puntos. Acuérdense que tejíamos 2 por enfrente, 2 por atrás, 2 por enfrente, 2 por atrás. Y vamos a tejer 7 vueltas únicamente. Bueno, miren, ya tejí 8 vueltas para que me quedara un poquito más largo. Esto es lo mismo que hicimos acá, hagan de cuenta esta distancia, nada más que esta es doble porque esta es la que va a entrar aquí, ¿sí? Para la corbatita. Bueno, ahora, después de estas 8 vueltas vamos a tejer lo mismo que tejimos acá. ¿Se acuerdan que hicimos primero los arquitos? Que nos quedaban 9 de un lado, 9 del otro. Pues lo mismo, las mismas vueltas, el mismo terminado, todo es lo que vamos a tejer para volver a hacer la hoja y con eso terminar, ¿sí? Bueno, vamos a hacer 9 onditas de este lado y luego nos pasamos a tejer 9 de este lado. Miren, ya tengo 9 orejitas de un lado y 9 del otro lado. ¿Se acuerdan cómo iniciábamos tejiendo la hoja? Aquí en el primer arco vamos a tejer el punto piña. Y bueno, lo demás ustedes ya saben, pueden regresar el video para que vean de qué forma íbamos, si tienen alguna duda, y si no, pues adelante, ¿sí, hermosas? Vamos a tejer la hoja igualita como la estábamos tejiendo anteriormente. Acuérdense que hacíamos el abaniquito y luego dejábamos 1, 2, 3 y tejíamos los 12 puntos altos, ¿sí? Bueno, pues de ahí ya ustedes saben, vamos a tejer exactamente las mismas vueltas, las mismas disminuciones, el mismo terminado, que nos quede completamente igual. Y ahora que la terminen, nos vemos para revisar que si falta alguna otra cosa. Bueno, miren, ya terminé la hoja, me quedó súper bonita. Vamos a cortar y rematamos. ¿Sí? Ahora vamos a rematar los hilitos y este va a entrar, el que acabamos de hacer es el que va a entrar por aquí, por el espacio este doble, y vean qué bonita quedó. Quedó bien bonita la corbatita. Acuérdense que mídanse esto. Si necesitan hacer más vueltas, pueden hacer más vueltas. Ahora, también deben de tomar en cuenta que el estambre estira, ¿sí? Entonces quedó muy bonita. Ya nada más vamos a rematar los hilitos. Esta, acuérdense que no se plancha. Esta sí queda la hoja doble y queda muy, muy bonita. Excelente para un buen regalo. Pues, ¿qué tal? Si les gustó, ¿verdad? Que está muy fácil y rápido la clase. Pues a mí me encantó también enseñárselas a tejer. Espero les haya gustado a muchas de mis tejiamigas y les sirva muchísimo para sus regalos, para que ustedes las hagan, para que las hagan para sus niños o para vender, ¿sí? Bueno, pues me encantó tenerlas. Recuerden que si no están suscritas a mi canal, las invito a que se suscriban, a que compartan este video y también que me comenten. Me encanta que me comenten. Bueno, pues nos vemos muy pronto en el siguiente video y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.